Buenas tardes. Comencem la roda de prensa amb el tècnic del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Empezamos la roda de prensa con el entrenador del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Aquí detrás, por favor. Sí, Josep. Hola, Xavi. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? El Barça sempre juga partits contra el Osasuna i és un plantejament intens i complicat. Ja la primera volta es van plantejar un partit així, amb pressió alta. ¿Heu pogut treure algunes conclusions d'aquell partit per aplicar-les en aquesta semifinal o espereu un partit completament diferent al ser de caixa o faixa? Gràcies. Bé, no sabem el plantejament d'Osasuna, el que sí sabem que és un rival difícil, és un rival que personalment crec que té un grandíssim entrenador, perquè sempre preparen els partits a nivell tàctic de manera excel·lent, et poden pressionar dalt, es poden posar bloc mig, bloc baix, però ho fan bé. Ho fan bé, tenen molt clar les coses, futbol directe, és un equip que centra molt per les bandes, futbol vertical, tenen molt clar les coses, equip físic, equip que defensa molt bé. Bé, veurem demà quin partit ens planteja, però tenim un rival difícil, no? Que respectem molt, que sempre últimament ens ha complicat molt l'existència. Vam guanyar, crec, de manera justa, però ens va costar molt a Pamplona i veurem demà, diferent escenari, però... Bé, ens poden pressionar dalt, ens poden plantejar un bloc baix, bloc mig, són moltes coses i moltes virtuts les que té Osasuna, no? Sobretot el seu entrenador, que per mi és un grandíssim entrenador. Bernat. Hola, Xavi. Hola. Bona tarda. Bernat Soler, Catalunya Ràdio. L'objectiu de demà, a l'hora de sortir el partit, seria fer-ho amb el mateix actitud, intensitat que es va fer al camp del Barbastre, deixant de banda la diferència de categoria? Perquè potser és el més diferent que havíem vist respecte a altres partits, no? De com entrar al partit. És aquella la via a seguir, el que els diràs als teus jugadors? Sí, i la segona part a les Palmes i molts minuts de molts partits, sí. Sí, sí, no hem de regalar res, tornem al mateix, no? Crec que fent un diagnòstic, crec que és errors nostres, culpa nostra, en molts moments dels partits que no hem controlat, que no hem dominat. A Barbastro se'ns va complicar també per errors puntuals nostres, concrets, però bé, estem retrobant el joc. Jo diria que estem retrobant el joc la segona part de les Palmes, la segona part d'Almeria. L'altre dia a Barbastro crec que fem un partit sèrio i bo i després regalem el que regalem i patim més del compte. Bé, hem de trobar aquesta continuïtat per demà, que són competicions del CAO, no cometre errors que ens penalitzaríem molt. Ens aniríem cap a casa i volem estar en aquesta final. Tenim molta il·lusió, tenim moltes ganes, esperançats, i estem una mica en la situació que veníem la temporada passada, no? Que necessitem potser aquest clic per retrobar-nos a nosaltres mateixos, no? Toca fer un partit complet i tant de bo sigui demà. Marta. Hola, Xavi. Marta Ramon, de RAC1. Hola. Precisament, al fil d'això que ara comentaves, la temporada passada aquesta competició va ser com un punt d'inflexió, un salt endavant que us va donar molta confiança també per guanyar la Lliga. Esperes una injecció similar en aquesta Supercopa, en aquesta edició? Esperes que signifiqui això també en un curs que ha començat de manera irregular? Sí, tant de bo. Tant de bo. Trobem aquesta regularitat o aquest trofeig. Primer està la final, no? Demà respectem moltíssim Osasuna, evidentment som favorits, som el Barça, però està clar, és un partit, a cara ho creu, competició del CAO, hem de demostrar que mereixem estar en aquesta final, no? Però tenim un rival rocós, però sí, tant de bo ens serveixi aquest partit o aquesta competició per retrobar-nos en el joc, per retrobar un títol que l'any passat ens va venir de meravella, no? Crec que ens va donar molta moral, molta confiança, estabilitat, i aquest any també ens la donaria, sí. Hola, Xavi, aquí, Francesc Latorre, de TV3. Hola. Et volia preguntar per la situació de Cancelo i Pedri, que han viatjat sense l'alta mèdica. Si n'hi ha algun dels dos, Pedri potser tindria més opcions de tenir minuts ja demà mateix contra Osasuna. Bé, del que som més optimistes és de Pedri. Pedri es troba bé, ja porta dies amb bones sensacions. Cancelo, veurem. Per demà ho veig complicat i, evidentment, Íñigo pràcticament descartat per demà. Veurem les sensacions que tenen avui, tenim entrenament ara, però bé, el que més a prop està de tenir minuts és Pedri. Lluís. Hola, Xavi. Hola. Lluís Flaquer, en directo para Ser Deportivos de la cadena Ser. A priori en el calendario la Supercopa aparece en Europa. ¿Qué importancia le das a esta Copa por la trayectoria que venís teniendo? Esperas que haga ese clic y el equipo, como decías, pero ¿qué hay en juego para el Barça y para Xavi en esta Supercopa?
pues un título, ¿no? Para nosotros no hay títulos menores, son títulos, ¿no? El año pasado ganamos dos títulos y uno fue esta Supercopa. Además, ganamos muy bien haciendo un fútbol extraordinario en la final y eso nos fue de maravilla para el devenir de la temporada pasada, ¿no? Entonces hay que buscar este clic que digo, ¿no? Creo que es importante, es muy importante. Evidentemente, quizá no se da a nivel mediático la importancia de una Liga o de una Champions, pero es importante, es un título más y queremos estar en la final y ganarla, ¿no? Pero paso a paso, mañana tenemos a Osasuna, rival difícil, rocoso, que siempre últimamente nos está complicando mucho los partidos y además que respetamos a Osasuna y sobre todo a su entrenador, creo que es un grandísimo entrenador, Yagoba. Alfredo. Buenas tardes, Xavi. Alfredo Martínez. Buenas tardes. Tu equipo este año los mejores partidos los ha hecho posiblemente cuando más exigencia tenía, el Madrid, el Atlético de Madrid. ¿Tiene la sensación de que los jugadores, normalmente esta plantilla con jugadores con oficio, da un paso adelante en momentos como estos? Sí, yo tengo plena confianza en los jugadores, ellos lo saben, hablamos mucho además, son capaces, lo han demostrado el año pasado además, con la Liga, con la Supercopa, en partidos importantes. Creo que en la mayoría se ha dado la talla, a pesar de algunos perder por circunstancias, pero creo que el equipo está preparado para competir anímicamente, mentalmente, físicamente. Tenemos muchas cosas y además positivas para hacer un gran torneo en la Supercopa, sí. Bienvenido al Sudán, aquí en Arabia Saudita. Ah, Riyad, el año pasado donde usted ha ganado la Supercopa y luego a ir a la Liga. ¿Usted quiere repetir el mismo escenario como el año pasado en esta temporada? Ganar la Supercopa y luego ir a la Liga, ganar la Liga. Ahora usted está aquí con el gran desarrollo de nuestra Liga Saudita. Una liga tiene Benzema, tiene Cristiano, una liga muy desarrollada. ¿Qué detalles, qué informaciones, qué sabe usted de la Liga Saudita? Sí, a la primera pregunta, sí, nos gustaría repetir, claro, títulos como la temporada pasada. Este torneo nos fue muy bien para encarar la temporada pasada y ojalá sea este punto de inflexión que quizá necesita el equipo, ¿no? Para ganar moral y confianza, pero a seguir, queda mucha temporada todavía, quedarán tres títulos, ¿no? Y en cuanto a la Liga Saudí, la sigo muchísimo, porque además estuve en el Al-Sadd, sigo al Ittihad, sigo al Nasr, sigo al Hilal, sigo al Shabab, sigo a muchos equipos y hay muchos jugadores importantes en esta liga, está creciendo muchísimo. Ya era una liga importante en Asia y ahora con los futbolistas y entrenadores que han venido, pues mucho más. Hola, Xavi. Aquí, Elena. Hola. Condis, de la cadena COPE. Acabas de decir que sois favoritos, que sois el Barça. ¿Tienes la sensación de que llegáis con un poco más de exigencia que el resto porque a priori os enfrentáis a un rival más asequible y que tenéis mucho que perder y poco que ganar en esta Supercopa de España? Gracias. No, eso no lo siento, eso. Tenemos mucho a ganar. Y sí que es verdad que somos favoritos ante Osasuna, sí. Cogemos el cartel de favoritos, pero esto va a demostrarlo, ¿no? Esto es fútbol. Osasuna siempre nos ha complicado en los últimos tiempos los partidos y va a ser un rival difícil, rocoso. Trabajan muy bien a nivel táctico, defensivamente fuertes, tienen claro cuándo tienen que atacar, cuándo presionan alto, dominan muchas facetas del juego. Creo que Yagoba es un entrenador muy, muy importante para este club, ¿no? Está haciendo un trabajo maravilloso. Va a ser difícil, pero sí. Cogemos el cartel de favorito para mañana, pero no para la competición, está claro, ¿no? Por el otro lado están Atlético, Madrid, son rivales muy importantes, pero queremos llegar a la final y ganarla, sí. Raúl. Hola, Xavi, ¿qué tal? Raúl Fuentes. Hola. En directo para Radio Marca. Comentaba ahora Ronald Araujo que os falta contundencia en ambas áreas. No sé si en las últimas semanas estás trabajando más tu propia área, la del rival. ¿Qué área te preocupa más? No, las dos, ya dije el otro día, ¿no? Que sí, que nos faltaba esa contundencia que quizá en otros momentos hemos tenido, ¿no? En el área rival, evidentemente, pero sobre todo en la nuestra. Yo creo que la más importante que nos da la seguridad y la estabilidad en cuanto al juego es en nuestra área, ¿no? Regalar. Y creo que nos está pesando mucho más que el hecho de la falta de efectividad. Para mí es que estamos regalando demasiadas cosas a nivel defensivo, ¿no? Así como la temporada pasada fuimos muy sólidos, esta nos está costando más. Juan.
Hola, Xavi, Juan Jiménez de AS. Normalmente te preguntamos siempre aquí por cómo ve a los jugadores. Me gustaría saber cómo crees que los jugadores te ven a ti, especialmente después de la charla que tuviste contra Almería en el vestuario en el descanso. ¿Cómo crees que la aceptaron y cuál es la relación en este momento justo con ellos? Gracias. No, la reacción de ellos es muy positiva y se ha visto, ¿no? Además, se han dado cuenta que si no damos el 100% no nos llega, y creo que ven a un entrenador convencido, a un entrenador que les genera confianza, que les quita presión. Creo que me ven así, ¿no? Hablo con muchos futbolistas, además soy bastante de hablar a nivel individual, y creo que estamos muy unidos. Esta es mi sensación desde mi punto de vista. La sensación de unidad y la sensación de familia no cambia, ganemos o perdamos. Juan. Hola, Xavi. Hola. Juan Bautista Martínez de La Vanguardia. Al hilo de la falta de contundencia en las dos áreas, ¿sueñas con ganar un partido por más de un gol o te da más o menos igual mientras se vaya ganando? Lo digo porque ahora la estadística de moda es que desde el 19 de septiembre el Barça no gana un partido por más sí, de un gol. Sí, bueno, son circunstancias, ¿no? Creo que hemos merecido en muchos partidos ganar más holgadamente y en otros que hemos ganado que incluso perder. Recuerdo el campo de la Real Sociedad, que no merecimos ganar el partido, y así lo dije, ¿no? Y en otros partidos que hemos merecido ganar holgadamente, ¿no? Pero el fútbol tiene estas cosas. Te firmo ganar por la mínima mañana y te firmo ganar por la mínima la final, la Supercopa y levantar el trofeo. Así que no me preocupa este dato, me preocupan otras cosas. Ferran. Hola, Xavi. Ferran Correas, del Diario Sport. Fa dos anys, portaves poc temps aquí, vau venir i vau caure a semifinals fent un bon partit contra el Madrid i sí, pràcticament ho vau celebrar, aquell joc. M'agradaria saber què ha canviat des de llavors a dos anys després a l'equip. Home, jo crec que ha canviat moltes coses cap a positiu. Entenc que en l'entorn les expectatives són tremendes, són de buscar l'excel·lència. Estem en el camí, hem fet partits de nivell excel·lent, però d'altres de nivell insuficient. Hem de trobar aquesta continuïtat, ha canviat molt. Jo crec que l'equip juga molt millor, molt més posicional, entén molt bé les coses, però no li hem donat aquesta continuïtat. Per tant, falta aquesta continuïtat, falta trobar això, simplement això. La resta, crec que estic content. Jo crec que, en línia general, si em parles per fer un balanç d'aquests dos anys, crec que és molt positiu, més enllà dels títols. Crec que a poc estem jugant molt millor del que volem, i tant de bo puguem jugar encara millor i trobar aquesta excel·lència, que és la que busquem, que aquesta excel·lència ens farà guanyar els títols. Roger. Xavi, Roger Torelló, del Mundo Deportivo. L'altre dia li vas donar l'oportunitat a Joao Félix després d'haver sigut suplent. A la segona part va desconnectar. No sé si de cara a demà tindràs en compte també el partit de Barbastro, o tenir en compte que és... que hi ha un títol en joc, demà toca posar les vaques sagrades perquè siguin ells els que treguin el partit endavant. Merci. No, buscarem el millor equip d'inici per després els 4 o 5 canvis que puguem fer, possible pròrroga, possibles penals. Hem de preparar molt bé el partit de demà perquè hi haurà minuts per molta gent i Joao serà important. Ho ha sigut tota la temporada, jugant d'inici, sortint a la segona part... sempre em feu preguntes pels jugadors que canvio, els que no juguen tants minuts. Tothom serà important, tothom ha d'estar preparat per ser futbolista del Barça, jugui els minuts que jugui, i Joao no és excepció. Hola, Xavi, al Barça. Hola. De Media House. Dada tu experiencia en la región, ¿qué tanto crees que pueda crecer todavía la Liga Saudí? ¿Cuánto crees que ha crecido y cuánto crees todavía? ¿Cuál es su potencial hacia adelante? Bueno, yo creo que crecerá lo que los dirigentes saudíes quieran. Tienen toda la capacidad para hacerlo, ¿no? Yo he estado muchas temporadas en competición Champions asiática y ya los equipos saudíes eran los mejores del continente, ¿no? Prácticamente. Entonces, si ahora le sumas a los futbolistas que están viniendo, pues van a competir todavía mejor. Van a crecer lo que ellos quieran, ¿no? También tienen el Mundial 2034 y este país... pues va a crecer muchísimo, ¿no? Lo que quieran invertir, tienen toda la capacidad para crecer. Carlos Monfort. ¿Qué
tal, Xavi? Aquí Carlos Monforan, directe pel Twitch de Gijantes. Et volia preguntar per Sergi Roberto, un jugador silenciós que potser no fa molt soroll però que sempre ha portat molt quan se l'ha necessitat. Com valores la presència d'aquest tipus de jugadors i ja de pas si demà pot tenir minuts? Gràcies. Per mi, ho he dit moltes vegades, del Sergi, futbolista important, actualment és el capità de l'equip, és un dels líders. Bé, és un exemple, sempre està preparat per jugar on sigui, de lateral, de pivot, d'interior, d'extrem. És un futbolista versàtil que per mi em genera molta confiança i és una garantia per mi, per l'estaf. Gràcies, bona tarda. Gràcies.